Alexa, la persiana de salón a cero. Vale. En este vídeo os voy a mostrar cómo puedes controlar tu persiana motorizada desde tu móvil e incluso tu asistente de voz, con la ventaja que podríamos cerrar la persiana desde cualquier lugar, por ejemplo, si de repente comenzase a llover en tu localidad. ¡Comenzamos! Soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Si tu persiana ya está motorizada, solo necesitas instalar un módulo como este para subir y bajar la persiana de forma remota desde la aplicación Ewellink o desde tu asistente de voz. Se fabrica en dos versiones, la Dual R3 y la Dual R3 Lite. Ambas tienen casi las mismas funciones, salvo la Lite, que no dispone de medición de energía y por ello no tiene función de apertura o cierre parcial. La conexión del cableado es sencilla. El primer borne es para conectar el neutro. El segundo para conectar fase. Con estos dos bornes es con lo que recibe alimentación el módulo. El tercer borne es para dar alimentación de fase al pulsador que realmente viene alimentado con un puente desde el borne 2. En el borne 4 conectamos el cable del motor correspondiente a la maniobra de cierre y en el borne 5 el correspondiente a la maniobra de apertura. En los bornes superiores podemos encontrar el S2 correspondiente al pulsador para cierre y el S1 correspondiente para pulsador de apertura. Podremos configurar el dispositivo para utilizar cualquiera de las dos bornas para conectar un único pulsador para ambas maniobras. El módulo viene suministrado con un soporte para carril DIN por si queremos ubicarlo dentro de un cuadro de automáticos. Una advertencia antes de conectar uno de estos dispositivos es que no destornilléis por completo las bornas porque Sonos por el momento no ha pensado en una retención para el tornillo. Generalmente los motores de persiana tienen una manguera de alimentación con cuatro hilos, de los cuales el marrón y el negro corresponden a las maniobras de apertura o cierre dependiendo la posición en la que esté instalada el motor. En mi caso, el motor está instalado en la parte derecha de la persiana, por lo que el cable marrón corresponde a la maniobra de subir persiana y el negro al de bajar. El cable azul donde conectaremos directamente el neutro es común a ambas maniobras. Y el cable amarillo con franja verde es la masa del motor donde conectaremos la toma de tierra. La conexión quedaría de este modo. Según el fabricante, el cable de fase debemos conectarlo en la borna 3, pero internamente la borna 2 y 3 son comunes, por lo que si quisiésemos podríamos conectar la fase en el borne 2. El módulo debemos conectarlo a neutro en el primer borne. El neutro del motor también podemos conectarlo en él, o mejor aún en la ficha de conexión de la caja de registro. Si ya tienes instalada la persiana tendrás un doble pulsador o doble interruptor para subirla o bajarla, por lo que encontrarás conectados en él un cable de fase y un cable más en cada maniobra por lo que el cable que tiene el pulsador de subida lo conectaremos en el borne S1 y el de bajar en S2. Recuerda que debes desconectar el suministro antes de realizar cualquier conexión. Para mi caso voy a utilizar un pulsador normal de una única tecla, por lo que de este modo solo voy a necesitar dos cables, uno para la entrada de fase del pulsador y otro para conectar en cualquiera de los dos bordes de entrada de pulsación. La alimentación lo conectamos en el circuito que más nos convenga. Personalmente prefiero conectarlos en los circuitos de alumbrado, ya que la protección que tiene es de 10 amperios, puedo utilizar cableado de 1,5 y además ese circuito suele estar más descargado. La toma de tierra del motor la conectamos directamente en la caja de conexiones. Terminadas todas las conexiones podemos devolver el suministro a la vivienda. Seguidamente configuramos el módulo. Para ello presionamos durante 5 segundos la tecla que tiene en el frontal. Cuando el LED azul realiza secuencias de tres parpadeos, está preparado para el emparejamiento. Tenemos ahora tres minutos para realizar el enlace. Previamente nos habremos descargado la aplicación Ewe Link y creado una cuenta de usuario gratuita. Para emparejar este módulo tenemos dos formas de hacerlo. Para ello pulsamos sobre la tecla Más que hay en la parte inferior y seguidamente sobre Emparejamiento rápido, Agregar dispositivo. Debemos estar conectados a la red Wi-Fi de casa y asegurarnos que tenemos la ubicación del teléfono activada. Seleccionamos la red Wi-Fi donde queremos conectar la persiana y le marcamos su contraseña. Como tengo otros dispositivos, ya me aparece directamente. En pocos segundos debería quedar enlazado el módulo con la aplicación. Si de este modo te da problemas y no consigues enlazarlo, activa el Bluetooth de tu móvil y en lugar de realizar un emparejamiento rápido, realiza un emparejamiento Bluetooth. El procedimiento es el mismo, pulsas durante 5 segundos la tecla del frontal y cuando el LED azul realiza secuencias de 3 parpadeos, pulsamos en siguiente y debería aparecernos en pantalla. Le damos a conectar y le decimos a la red wifi en la que queremos enlazarlo. Sea cual sea del modo que lo hemos enlazado, el siguiente paso sería ponerle un nombre al dispositivo. Intenta poner un nombre que sea fácil para utilizar con el asistente de voz. A continuación seleccionamos el tipo de funcionamiento del módulo. Para este caso sería motor. El modelo Dual R3 necesitará un calibrado de motor para reconocer los finales de carrera. Si has comprado el modelo Dual R3 Lite, recuerda que esta función no la tendrás y no podrás hacer automáticamente aperturas parciales. Comprueba que tu dispositivo tiene la última versión de fireware. Si no es así, entra en ajustes de dispositivo, busca la versión actual y dale a actualizar. Siempre después de haber terminado el calibrado. Después debemos decirle a la aplicación el tipo de pulsador que tenemos instalado. En Ajustes de Dispositivo seleccionamos Modo de trabajo. Después le damos Ajustes del motor, Tipo de interruptor externo y seleccionamos Interruptor momentáneo único si vais a utilizar un pulsador único como en este caso. Utilizándolo de este modo, el funcionamiento sería. Una pulsación, abre, si durante apertura vuelvo a pulsar se detiene y la siguiente pulsación sería cerrar. Interruptor momentáneo dual sería para el doble pulsador y cada uno de ellos sería la maniobra de subir o de bajar. Y el interruptor basculante de tres vías sería un interruptor con tres posiciones. Subir en una posición, bajar en otra posición y en la posición central sería parado. Después de realizar este ajuste recuerda que debes darle a guardar. Y ya podemos utilizar la persiana con normalidad desde la aplicación o desde el propio pulsador, indicando en cada momento en la barra deslizante en la posición en la que se encuentra la persiana. También podemos ajustar la posición de la persiana ajustando la barra de deslizamiento al porcentaje que queremos abrirla. Podemos también efectuar una programación para que la persiana abra o cierre en cualquier momento del día, al porcentaje que deseemos y con la posibilidad de seleccionar el día de la semana. Función perfecta si queremos que nos abra las persianas a determinada hora de la mañana, y que las cierre automáticamente en horas en las que ya prácticamente no hay luz solar. Si lo utilizas en una ventana balconera, no programes una hora de cierre, porque si cierra cuando estás fuera y no tienes el móvil, podrías pasar la noche al raso si estás solo en casa o tu asistente de voz no te oye desde ahí. En ajustes de dispositivos y si pinchas sobre plataformas de terceros, podrás seleccionar tu asistente de voz para vincular con Ewell link y poder controlar por voz cualquiera de los dispositivos que tengas en la aplicación. Solo debes seguir los pasos que te indicará la aplicación para vincularlo con tu asistente de voz. Es probable que te solicite el usuario y contraseña de tu asistente. Con cualquiera de los asistentes podrás decir que te abra la persiana al porcentaje que desees. O incluso si tienes varias persianas puedes decirle la persiana o la estancia que quieres subir las persianas. Alexa, quiero la persiana del salón al 50%. En la descripción del vídeo tienes el enlace de compra de este dispositivo. En algún vídeo posterior os mostraré cómo se instala un motor en una persiana. Déjame tu comentario, no olvides darle a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.